Conocer y estudiar a Montalvo es la oportunidad para definir el espíritu de la juventud. Es preciso el espacio para enriquecer el conocimiento y profundizar los valores que nos legó el Cervantes de América. La casa y mausoleo de Juan Montalvo está ubicado en la ciudad de Ambato. Es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y patrimonio del Ecuador, porque aquí nace el más grande escritor latinoamericano del siglo XIX. El museo abre sus puertas en 1988 por una decisión del Consejo Municipal de Ambato para determinar un lugar en el que se depositen los restos del ilustre escritor ambateño don Juan Montalvo, que había permanecido en Guayaquil desde 1889, luego de haber sido trasladado desde París, lugar de su muerte. Existe un cofre especial, con una cubierta de vidrio, donde permanece el cuerpo momificado del Cervantes de América. Algunas de sus obras más importantes que se pueden encontrar al interior de la casa son Geometría Moral, El Buscapié, fueron escritas en su primer exilio que se realizó en Ipiales, Colombia. También se puede observar las obras célebres, Los Siete Tratados, por la que Juan Montalvo recibió elogios como el mejor escritor ambateño y ecuatoriano de los tiempos. Pensamiento presente en toda su obra literaria, política, filosófica, en el ensayo y en toda su acción social. Es guía necesaria para un convivir justo, equitativo y armónico. Su idea, transcurridos casi 120 años de su muerte en París, sigue vigente, profunda, y su legado, la libertad y la rebeldía. Entre los servicios institucionales que nos presta la Casa de Montalvo, podemos encontrar la sala de exposiciones, la cafetería, la cátedra montalvina y la librería especializada en Montalvo. A continuación, vamos a conocer el Museo Itinerante de Montalvo. La Casa de Montalvo promueve el estudio y la difusión de la obra intelectual y el pensamiento de don Juan Montalvo, en su contexto histórico, integral y proyección nacional y universal. En ella se exhibe la historia de la familia Montalvo Fiallos y propiamente de nuestro Cervantes de América, don Juan Montalvo.
se puede observar la vestimenta que usó Juan Montalvo y existe dos salas destinadas para sus escritos, que fueron plasmadas en distintos idiomas. Conocemos que este gran escritor tuvo la oportunidad de viajar a distintos países, como Francia, a Panamá, Alemania en 1870, Italia en 1857 y a España en 1859, entre otros. La Casa de Montalvo promueve el estudio y la difusión de la obra intelectual y el pensamiento de Don Juan Montalvo, en su contexto histórico, integral y proyección nacional y universal. En ella se exhibe la historia de la familia Montalvo Fiallos y propiamente de nuestro Cervantes de América, Don Juan Montalvo. Se encuentran también los retratos de García Moreno, de Eloy Alfaro. Recordemos que Juan Montalvo fue enemigo de la tiranía de García Moreno y lo demostraba con sus escritos. Polémico y apasionado, logró con su acertada pluma avergonzar a los tiranos, igual que Bolívar, otro romántico y soñador. Luchó y sufrió hasta entregar la vida misma por una causa justa, popular y fecunda. No en vano logró prender hogueras reivindicadoras a lo largo y ancho de la conciencia de un pueblo, que hoy, agradecido, lo ha consagrado como uno de los más grandes símbolos. Además de observar los retratos de Juan Montalvo y su familia, podemos observar la panorámica de Ambato en 1892, sus barrios, sus plazas. Observamos además objetos que pertenecieron a la familia Montalvo Fiallos. En los jóvenes está el porvenir de los pueblos, en ellos el engrandecimiento de la patria. En ellos un futuro de justicia, de libertad, de bienestar social. El cosmopolita Juan Montalvo. La Casa de Montalvo promueve el estudio y la difusión de la obra intelectual y el pensamiento de Don Juan Montalvo, en su contexto histórico, integral y proyección nacional y universal. En ella se exhibe la historia de la familia Montalvo Fiallos y propiamente de nuestro Cervantes de América, Don Juan Montalvo.